BGMC, the biblical truth, lives here. We are living in a time like no other in history. But fortunately for us, God wrote it all down in his prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnants Call. Let's get ready for the remnants call. End time prophecy news. Let's go on to the first news story about Israel. This was another end time news article. In Israel, a Christian was arrested for giving a Bible track out to a six year old. en Israel se eh, arrestaron a un cristiano porque le entregó un tratado a un niño de seis años Let me say that again. el rabino lo va a repetir un misionero un misionero cristiano lo metieron preso en Israel porque le entregó un tratado que hablaba del Mesías Yeshua a un niño de seis años de edad That's illegal in Israel. eso es ilegal en Israel es ilegal hacer proselitos de, de personas menores de edad en Israel. Don't worry. No se preocupen. God's gonna get you. El Señor los va a alcanzar. Porque hay una profecía en Zacarías que declara que dos tercios van a morir, van a perder sus vidas esta vez. Arrepiéntanse. Esta es una señal del final de los tiempos. Porque en Israel por lo normal no se no apresan a los cristianos. The Christians to spend their money in Israel. <laughs> Ellos quieren que los cristianos inviertan sus finanzas en Israel, Let's go on to the next story about Israel. Vamos a la siguiente noticia de Israel This is a, uh, an end -time prophecy. Esta es una de profecía del final de los tiempos Muchas personas están viajando a su, a su país natal a Israel Para celebrar las fiestas bíblicas Y el gobierno israelí ha dado Para que puedas estar en tu casa el gobierno israelí está bracelets. está eh, está regalando, no, le está dando al pueblo estos brazaletes para que para que te quedes en casa como preso. Funnies. Hitler did the same sort of thing. Es curioso porque Hitler también hizo cosas muy parecidas a todo esto. Él hizo que todos los judíos se colocaran esa estrella color amarilla, brillante. Aquí el gobierno israelí ago. está haciendo lo mismo que hizo el gobierno nazi. La parte triste de todo esto es que las personas están colocando estos... Brazaletes. The propaganda in Israel is horrendous. La propaganda en Israel es horrible. Okay, so here, 5,000 people have already taken the bracelet. Cinco anybody that comes to Israel. El que viaje para Israel tiene que colocarse ese brazalete. So must be killing tourism. Eso de estar acabando con el turismo. Una vez que llegues a Israel, tienes que aislarte. And they're militant about it. Y esto es They'll todo con you. el ejército. Te van a arrestar si no lo haces. You up. Te van a golpear. They're not like Governor DeSantis that opened up all of Florida. No son como el gobernador de la Florida que abrió las barras y todo. Vamos a la siguiente noticia profética del final de los tiempos. La primera profecía viene de Juan 17:14. Donde Yeshua declaró que te iban a odiar por causa de él o por seguirlo. Let's go to the first news story about this one. Vamos a la, a la de este tema. This you gotta keep this person very much in your prayers. Que poner a esta en tus For the first time in 50 years, Por vez en 50 años, in the country of Indonesia, en el país de Indonesia, they made an evangelical Christian a national police chief. pusieron como el principal de los oficiales de policía a un cristiano the he Tienes que orar por ese hombre para que no lo maten. The in Now, Indonesia, is a Muslim, a Indonesia es un país musulmán extremista. The, the okay Pero el gobierno lo aceptó. Quizás lo quieren matar. So keep que in, in your prayers. Mantén a este hombre en tus oraciones. Quizás el Señor lo ha ungido a este hombre para hacer una gran obra. So, keep this uh, Christian uh, National Police Chief of Indonesia in your prayers. Mantén a este director de la policía ya en Indonesia. Manténlo en tus oraciones. Vamos a la siguiente noticia. There you see a Jew. Ahí en esa foto tú podrás ver un judío. A Greek, Jew, Milo. Un judío griego, él es una mezcla. Milo is now an ex-gay person. Milo ya dejó de ser homosexual. He said he gave his life to Jesus. Dice que le entregó su vida a Jesús. God, God's son Yeshua can work in mysterious ways. El hijo de Dios, el Mesías, él puede trabajar en que por senderos misteriosos. I think his father is a Jew. El rabino cree que el padre de, de este muchacho, de este joven, es judío. So, this is es una historia muy bonita. A, uh, life, 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 uh, life, life Él dio una entrevista a este grupo, Lifesight News. Él dijo que su transformación vino por la fe en Jesucristo. That's the first step to a long, beautiful journey. Es el primer paso para un camino largo y hermoso. Pero ahora los liberales como, no, no le va a gustar mucho todo eso que le so sucede Oren para que este joven, para que este hombre tenga fuerza. Porque el diablo no va a querer soltar a este hombre. Let's go on to next slide. next prophecy is Deuteronomy 28 verse 32 la siguiente profecía que se encuentra en there's a promise that God has that if you don't follow him que si no lo sigues, he's gonna take your children él te quitará tus hijos, and you won't be able to to be with them at all y no podrás estar con ellos más. now do people do you believe that this prophecy ¿Tú crees que esta profecía se puede cumplir en nuestros días? Vamos a comprobar que la palabra del Señor es perpetua. Vamos a la noticia. country En el país de Canadá. A lost Un padre perdió a sus hijos en una batalla por eh, por la custodia de ellos. Because He didn't believe in wearing the masks. But he wasn't proclaiming God. Pero no estaba proclamando al Señor. So God said, if you don't proclaim me, I'm going to take your children. So now he can't see his children. Ahora él no puede ver a sus hijos. Because the judge in Canada took his children away from him and gave them to his ex-wife. El juez en Canadá le quitó la custodia de sus hijos si se la otorgó a la, a la esposa o la que era esposa. Si tú no crees que debemos de observar la Torá, o que la Torah es solo para los suyos Este hombre era un gentil. Y perdió la custodia de sus hijos. Porque no se quería colocar una mascarilla. Let's go to the next news story. Vamos a la In Isaiah chapter 5 verse 20 it says, In the end of days evil will be called good and good will be called evil. Let's go to the next story. Vamos a la uh, I love this South Dakota governor. A rabino le cae bien el gobernador de Dakota del Sur. One, she's smart and she's beautiful. Es una gobernadora, es bastante inteligente y es muy bonita. But a great Pero también es una gran líder. Ella fi pasó firmó una ley limiting girls sports to only people that had ovaries. Limiting girls sports limitando a limitando a que los eh, los muchachos sean parte de los equipos de niñas o de feminas but there's differences between men and women porque hay diferencias entre los hombres y las mujeres no man is have ovaries ningún hombre va a poder tener ovarios no man is going to have any eggs in their body Ninguno de ellos va a poder portar lo que es eh, los eh, los óvulos en su cuerpo. So she limited sporting to only girls sports to only biological girls. Ella limitó que en estos equipos de deporte si es para para muchachas o para niñas solo será para ellas. So she's not going to be liked very much. Como que ella no le va a caer muy bien a muchas personas. Let's go on to next, last two Vamos a las siguientes historias. In Matthew 24, verse 7, en Mateo 24, 7. Yeshua, talks about earthquakes. Yeshua habla acerca de terremotos o temblores de tierra. Now we've been having a lot of earthquakes. Ahora han sucedido muchos terremotos. And a lot of volcanic eruptions. Y de in the country of Nicaragua this week, on the 9th day of March, el país de Nicaragua, el día 9 de marzo, we had one volcano explode in there. You see, it got, that's daytime, it became night. That's ash all over everything. Todo eso que puedes notar en esa foto es ceniza, lo que está en el aire. Now that's going up into the Ahora toda esa ceniza asciende hasta la atmósfera. Now the next day, Ahora al día siguiente de todo on, eso, on to next slide, in Guatemala, another volcano erupted. en Guatemala también eh, er, erupcionó otro volcán y cubrió la ciudad en otra cloud de ash. Y otra nube de ceniza cubrió la ciudad. Okay, now what happens to the food, Ahora lo que le sucede, por ejemplo, a los alimentos. All the plants die. Todas las plantas, por ejemplo, se marchitan, mueren now, a causa de esto. Ahora el año que viene si siembras en esa tierra será bueno. But your food now is going to die. Pero eh, la cosecha que tienes ahora mismo, cuando sucede ese evento, va a perecer, se va It's, a echar a perder estos volcanes están erupcionando continuamente ahora mismo alrededor del mundo alrededor del mundo por lo menos 15 de ellos están en erupción los hombres creen que tienen el poder para controlar lo que es el clima pero el señor les dice que no stream. Todas estas cenizas que están ascendiendo a la atmósfera van a cambiarlo todo. Van a cambiar, por ejemplo, el clima, la temperatura. Van a cambiar también los patrones de lo que es el clima. Ahora, si todos estos volcanes están en erupción en Centroamérica, eso significa que la placa se va a inclinar hacia la izquierda. Ahora, la otra parte de la placa se encuentra en medio del Océano Atlántico, ¿no? Porque no podrás eh, tener, eh, no podrá suceder que toda esa roca eh, salga de, del centro de la tierra. a big hole in the ground. Todo eso deja un gran hueco. En lo que es la tierra. In, right? Y la tierra tiene que repararse a sí misma, tiene que llenarse de nuevo. Last La semana pasada hablamos del volcán en Iceland. That one, if that explodes it'll make summer winter here in North Carolina. Si esa erupción va a hacer que nuestro verano aquí en Carolina del Norte sea invierno. So I suggest having extra food. El rabino le sugiere a todos que compren alimentos extra. Mientras puedas comprarlo, compra comida enlatada y arroz también. Because this is destroying the food around the globe. Porque las erupciones de estos volcanes está provocando que las cosechas se echen a perder. Suficiente noticia. And if you're out there, Go to the Beth website, si es, website. Si estás allá afuera, ve a la página web de Bitcoin. Our website is Nuestra página web es That's And on our website you're going to find a donation button. En nuestra página web allí podrás encontrar el botón para enviar tus donativos. So we ask that you go there and donate to the ministry. Te pedimos que vayas allí y envíes tus donativos al ministerio.